¿Y cuáles son los principales objetivos del encuentro? Bueno, nos encontramos en la Argentina y gracias a, por la oportunidad de llegar al público a través de este medio, mujeres indígenas de los 8 o 9 países de Sudamérica, que somos integrantes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, la región Sudamérica, y también han venido invitadas de México y Guatemala, porque son organizaciones que tienen mucha más trayectoria que nosotros y vienen principalmente para compartir experiencias en políticas públicas, porque estamos reunidas justamente para aprender, reflexionar sobre el sentido de la política pública, cómo hacer incidencia para que las políticas públicas nos incluyan a las mujeres indígenas, a los pueblos indígenas. Y como tema específico lo hemos tomado el de la salud sexual reproductiva, principalmente para prevenir en la muerte materna, ¿no? Y nosotras, desde nosotras también contribuir con propuestas concretas. Mire, algo que se repite en nuestra región, América Latina, es que el mayor maltrato que reciben las mujeres indígenas es en los servicios públicos de salud, porque no se considera, por ejemplo, el idioma, ¿no? Muchas veces el profesional de salud habla solamente la lengua oficial, que es el castellano. Y las mujeres indígenas vienen, por ejemplo, de un contexto de usar principalmente su propia lengua. Entonces, ya hay una barrera de comunicación en relación a lo que está pasando con su cuerpo, ¿no? Y entonces, proponemos que haya un diálogo entre el saber, digamos, de la medicina occidental o la medicina oficial de nuestros países, incorporando los conocimientos de la propia medicina desde las culturas específicas de los pueblos originarios. Hay lugares donde desde las organizaciones, desde la sociedad civil se han desarrollado experiencias positivas. Por ejemplo, estamos compartiendo una experiencia de México, específicamente sobre salud. Han habido otras experiencias, como por ejemplo en Guatemala, donde se ha creado la Defensoría de la Mujer Indígena contra toda forma digamos, de violencia o de racismo y discriminación. Se va a compartir estas experiencias y es eso, el sur también va aprendiendo de otros procesos, ¿no? La comunicación audiovisual y visual, en todo sentido, para nosotros ahora juega un rol importante. ¿Cómo usamos estos medios? Ese es el reto. Quisiéramos que se use de forma positiva y porque creemos también que tenemos derecho a la información, pero no solamente de venida, no solo receptores, sino también de poder emitir nuestra propia información y hacer esta cosa que verdaderamente se cumpla lo comunicacional. Es como en todos los niveles, en todos los estratos sociales, que se ejerce mucho la violencia en contra de las mujeres. O sea, no solo el que de repente decimos que son los golpes, ¿no? Es algo más allá de que, por ejemplo, los esposos en las comunidades indígenas no permiten que sus esposas vayan a una reunión, ¿no? No permiten que vayan a un taller. Para saber sobre sus derechos, para saber que no deben ser discriminadas o cuáles son sus derechos, por ejemplo, para que sean bien tratadas en los hospitales. Eso es muy fuerte, al menos en los lugares donde nosotros trabajamos, pero que también lo que nosotros estamos haciendo es incorporar a los compañeros, a los hombres, porque tampoco tienen esta parte de información. Es decir, si las mujeres no conocen sus derechos, pues no pueden defenderlos, no pueden ejercerlos. Pero también en esa situación se encuentran los hombres. Entonces, nosotros tratamos de hacer que la población, tanto hombres como mujeres, puedan tener este acceso a la información.